Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, espero que estéis muy bien. Hoy venimos con un videojuego que a mi parecer es uno de los mejores videojuegos para jugar en multijugador, sobre todo en local, para traer un amigo, apostar. Bueno, no sabía que traía este tráiler, pero bueno, sí, parece una caquita el videojuego porque parece súper pixelado y es pixelado, ¿vale? Pero no os equivoquéis. Muchas veces el apartado gráfico, ¿vale? Que no tengo unos graficazos Full HD, 4K, pues no importa a la hora de que sea un juego súper competitivo y súper adictivo, ¿vale? Sin más dilaciones, os voy a presentar Nidhogg 2, creo que es. A ver, un segundo. Nidhogg 2, vale, vamos a jugar en Arcade Player One, mira. Tú tienes para escoger tu jugador, ¿vale? Le escoges el color. Vamos a hacer color. Hay todos los colores menos colores que tiene que ser. Venga. Este azulito. Ahora le podemos poner accesorios. Vale. Venga, así en la cabeza, así, todo loco. Vale, continuamos. Y ahora aquí tenemos que elegir mapa. Vamos a empezar con el castillo propiamente. Ready. Vale, y se trata de llegar al otro lado de la partida. Vale. Vale. Pero si no, vale. No lo estoy haciendo muy bien. Vale, me está ganando. Ahora os explico, se trata de llegar al otro lado del mapa. Vale, estoy haciendo rematadamente mal. Muy mal. Muy mal. Vale, estamos recuperando terreno. Estamos recuperando terreno. Estamos recuperando terreno. Estamos... Vale, me caí. Se la llevó él. La llevo a él. Vale. Y me voy. Me voy. Final Screen. Vale, nos lo seguimos cargando. Nos lo seguimos cargando y aquí es lo que quería explicaros. Cuando llegamos. Uy, casi. Casi lo ganamos. Vale, se fue al hoyo. Se fue. Y ya hemos llegado al final. Creo que no, hay que enfrentarse más a él. Y nos. Vale, parece un juego tontito, ¿vale? Pero es muy entretenido. Y no solo entretenido, muy competitivo y muy adictivo.
Vale, las opciones son las siguientes, por hacer un pequeño tutorial. Es decir, puedo lanzarle la espada, puedo recogerlo, puedo atacar a media altura, a baja. Y bueno, hay diferentes armas también, no sé si habéis dado cuenta. Qué crack. Hasta luego, crack. Hasta luego, Lucas. Vale. Vale, no lo estoy haciendo muy bien. Vale, me he caído. Esta partida es mía. Hasta luego. Y aquí viene el gusano y te come. Pum. Bueno, pues hemos ganado dos partidas. Esto imagínatelo con amigos. Se vuelve de un lado para otro. Pues quería enseñaros un poco este videojuego. La verdad que es bastante, bastante interesante. Así que nada. Vamos a ver si algún día que traiga un colega, pues se anima y quiere grabar conmigo. Un abrazo, hasta luego.